Mi nombre es David Casinos, soy ciego total. Muchos pensaréis que por ser invidente mi vida está llena de problemas. Sí, es verdad, pero problemas como los demás. Llevo una vida llena de optimismo, llena de posibilidades. Lo único que hace falta es creérselo. Yo me lo creo todos los días. Todos los días sale el sol y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo. Yo soy diabético insulinodependiente desde muy corta edad y los diabéticos somos conscientes de las complicaciones que pueden llegar con el tiempo. Y una de ellas pues me tocó a mí, que fue la retinopatía diabética, me dejó ciego total, tuve que pasar por muchísimas y complicadas operaciones muy dolorosas, con el resultado que, bueno, que perdí la visión totalmente. La única esperanza que tenía fue ninguna. O mira, sí, me acuerdo de una. Y es la esperanza negra. Yo la llamo así, porque se llama Ximena. Esa es la única opción que tengo de ver. Es un perro guía, labrador, tiene 7 años. Me acompaña ya 5 años y medio y ella son mis ojos en mi día a día. El día que la pierda, pues seguramente volveré a ser ciego. Para superar todo este dolor, todo este dramatismo, pues lógicamente siempre tienes a tu familia detrás, a personas queridas, a amigos, a organizaciones, en este caso como la ONCE. Pero yo siempre digo lo mismo, yo puedo tener todo el apoyo del mundo, que si yo en mi interior decido no ir adelante, jamás iré adelante, seguiré estando ciego. Yo, para mí, la ceguera quedó atrás. Yo ahora me río con la ceguera. Antes la ceguera se reía de mí y ahora nos reímos juntos. Para mí es una batalla ya ganada, superada. Y bueno, y presumo ahora de la vida que llevo. Bueno, la verdad es que empecé a darme cuenta que el deporte ya iba a ser algo más serio, pues cuando me encontraba conmigo mismo muy bien, aceptaba mi situación, me encontraba seguro en la calle, manejándome el bastón. Entonces me di cuenta de que, bueno, que empezaba a ser algo serio porque había competido, cogía la bola y la movía, cogía el disco y lo movía, me encontraba bien, iba a competiciones, ganaba, me sentía muy seguro, con lo cual, pues bueno, veía un horizonte ya no tan lejano, lo veía muy cercano. Yo tengo el recuerdo de cuando yo había perdido la visión, llegar a Barcelona con una maleta y en la mano y de la otra mano mi madre. Recuerdo cómo me dejaron en un centro, en Castelarnau, en Barcelona, y ahí empezaba mi vida, mi nueva vida. Aún recuerdo a mi madre cómo lloraba y yo me quedaba en el centro, internado. Ahí entrábamos en grupos de 10, 12 personas con diferentes historias de vida. Y cada uno pues con su situación. Solamente teníamos algo que nos igualaba a todos, que éramos ciegos.
tuve grandes profesores que me enseñaron a llevar una vida con total normalidad, hacer las cosas de diferente manera, pero hacerlas con diferentes habilidades. Poder cocinar, poder planchar, doblar la ropa, utilizar un ordenador, leer Braille, por ejemplo. Bueno, para mí todo esto ha sido una ventaja, ¿no? Adaptar el medio a mi situación. Así que me siento muy aliviado en ese aspecto. Es verdad que hoy tengo muy pocas complicaciones, que antes lo eran y ahora pues forman parte de mi día a día. Creo que me puedo encontrar pocas barreras que no pueda saltar. Estuve en Sydney, que para mí fue aquello un espectáculo, conocer unos Juegos Paralímpicos a ese nivel. Nunca me lo podía imaginar que fuera así. Y gané mi primer oro. Jamás me podía imaginar que ahora iba a estar en mis cuartos juegos. Estar en Pekín y encima pues ser elegido bandera del equipo paralímpico español, de entre tantos deportistas y bueno, con tan brillante currículum, pues es una maravilla poder hacerlo, desfilar en aquel estadio. Y encima salir con Celia, con mi mujer, que fue una pasada. Celia y yo hacemos un tándem muy especial, porque aparte de ser marido y mujer, pues trabajamos juntos, ¿no? Nos conocimos, yo llegaba a la pista con un bastoncito, mi bastoncito blanco, y no sé, le debí llamar la atención, dijo que chico más guapo, que le debí gustar, ¿no? Y poco a poco pues entablábamos ahí una amistad que pues nos llevó a lanzar una relación y bueno, ya está. Hasta hoy, que ya llevamos ya 6 años casados y espero que vaya para largo. Hay que seguir yendo al cine, hay que seguir yendo al fútbol, hay que estar en eventos deportivos, hay que estar en eventos sociales. Tu vida tiene que seguir con total normalidad, porque lo demás sería, bueno, no disfrutar la vida. Yo conozco gente que ve perfectamente y están más tigas que yo. Y hacen menos cosas que yo, y ven perfectamente, con lo cual no disfrutan al máximo de sus vidas. Están metidos en una urna y ojalá yo pudiera cambiar por ellos por lo que ven, pero creo que yo, con lo que veo, que es cero, creo que disfruto al máximo de mis posibilidades, de mi vida y de lo que quiero alcanzar, y de cómo la quiero disfrutar, es al 100%. No sé lo que pasará en Londres. Sé lo que tengo que hacer todos los días para poder conseguir lo que quiero. Tengo un sueño, tengo unas ilusiones que nunca deben de caer. Yo creo que la peor derrota del hombre es cuando pierde su ilusión. Y esa es la que nunca tiene que caer.